para fortalecer nuestra fe. Simplemente hay que abrir nuestros corazones y recurrir a los testimonios que más y más nos comprueban que la misericordia de Dios es infinita y que los milagros sí existen. Pues allá en el año 1550 en Colombia, Buga era un pequeño caserío donde corría un río que le llamaban el río Guadalajara. También había un ranchito donde en una choza de paja vivía una indígena cuyo oficio era lavar ropa y así poder cubrir sus necesidades. Buenas tardes, tenga su merced. Mi niña trajo trabajo para mí. Claro que sí. Recién llegó mi esposo del pueblo. Allá le dieron mucha ropa para que usted lavara. Muchas gracias, mi niña. Ya se lo entrego luego. Ahora voy de paso a la iglesia a ver a los padrecitos y que me den su bendición. Y así vivía día a día, lavando y trabajando. Pero siempre, para ella era importante la bendición del párroco. Pero mira a quién tenemos aquí, a nuestra indiecita más querida. Pero hija mía, no es necesario que vengas casi a diario por tu bendición. Si Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ya lo sé, padre. Los astenos enseñaron. Pero quiero decir que poco me falta ya para juntar los 70 reales que necesito. Para que usted me compre mi Cristo, que esté rete chulo y lo pueda poner en mi choza. Y que este nomás sea mío. Y cuando entregue esta ropita limpia, voy a venir para darle la plata, padrecito. Porque son 70 reales, ¿verdad, padrecito? Eso es todo. Sí, hijita. Son 70 reales. Y una mañana, cuando se disponía para ir a ver al párroco y darle el dinero para que le comprara su Cristo. Por favor, señor, no se lo lleve. Solo denos tiempo para pagar. ¡A un lado, mujer! ¡Y así me intenta para súplicas! Por favor, señor, que era para darle de comer a mi familia. ¿Tanto te importa tu familia? ¿No pensaste en esto? Ahora irás a la clase. Y ahora sí, no van a tener que comer tus hijos. Pues el tendero, no creo que les pille. Pero, ¿qué está pasando aquí, señor guardia? A mi marido se lo llevan preso por no pagarle a este señor lo que se le debe. Yo solo le pedía tiempo para pagar. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? Si el dinero a mí no me lo regalan. Anda, levántate ya y camina. No nos hagas perder el tiempo. Ya los azotes vendrán en la cárcel. Visitantito, y diga su merced, ¿cuánto se le debe? ¿Cuánto se me debe? Nada más 70 reales. Y este no ha podido ni siquiera abonarme algo. Aquí no se gasté. Y ahora déjenlo libre. Él no ve que su familia está sufriendo. Está bien. Guardias, suéltenlo. Yo me encargo de avisar en la comisaría luego. Dios la va a bendecir. Muchas gracias. Que Dios la llene de bendiciones. Ella, aunque llena de tristeza, prefirió dejar su anhelo para más tarde y le ayudó al pobre hombre que no dejaba de bendecirla por haberle salvado. Y así la indiecita regresó a su choza sin aquel crucifijo que ella tanto deseaba. Se arrodilló y, como todas las noches con una oración, poco a poco le venció el sueño y se fue quedando profundamente dormida.
Y de igual manera, pasaron los días hasta que una mañana, al despertarse y juntar su ropa para iniciar su labor con ese júbilo que la caracterizaba. Se dispuso a encaminarse al río. Y mientras ella lavaba la ropa, miró que la corriente traía algo que brillaba. Y llegó a sus manos un crucifijo que para ella fue como la joya más preciosa y que no podía pertenecer a nadie, pues el río arriba era completamente deshabitado. ¿Pero será posible lo que ven mis ojos? ¿Lo que tengo en mis manos? ¡Tata, Dios está conmigo! ¡Para mí solita! Y así se fue feliz con su hallazgo. Y le improvisó un altarcito. Y lo colocó amorosamente en una cajita de madera. Y así pasaron los días. Ella lo llenaba de flores silvestres y hierba fresca del campo. Sus oraciones y quedarse dormida, empezó a oír unos golpecitos y al despertarse no podía creer lo que estaba mirando, que de aquel Cristo pequeño que el río le había traído en una pequeña cruz había crecido notablemente más de 60 centímetros. Todo lo que había pasado. El padre, al inclinarse y después de persignarse, simplemente contestó: No cabe duda, hija mía, que los caminos y los designios del Señor son misteriosos. ¿Verdad, padrecito? Que este es mío y me lo puedo llevar para mi casa. Sí, hijita, es tuyo. Yo me encargaré de informar este hallazgo a los superiores de la iglesia. Al salir la indiecita, el padre se quedó pensativo y decidió informarle a los superiores de Papayán. Quienes decidieron mandar quemar la imagen, que ya medía 1,70 m de altura por 1,30 de ancho. Sin embargo, los fieles y vecinos del lugar ya eran devotos de la imagen que mientras se quemaba empezó a sudar copiosamente durante 2 días. Y la gente empapaba algodones como reliquias para obtener curaciones. Y todos empezaron a tener una gran devoción. Y con estos milagros, llegaban de todas partes peregrinos y romerías a visitarla, obteniendo curaciones a los enfermos y logrando beneficios a los necesitados.
De su antigüedad. De la cruz
salen rayos de plata que le han obsequiado sus devotos. La corona es de oro y piedras preciosas. La cabeza del Santo Cristo está inclinada. Y desde allí, con amor, respeto y devoción, la gente simplemente lo llama el Señor de los Milagros. Siempre exististe.